Recta final en nuestro programa. Nosotros les ofrecemos disculpas, pero de verdad, nuestros invitados en España fue prácticamente imposible comunicarnos. Están moviéndose de un lado a otro. Ustedes, estamos esperando incluso una rueda de prensa de Lorent. Estamos tratando de poder conversar con él antes de la rueda de prensa para que ustedes como televidentes de este canal tengan la exclusiva, bien sea con nosotros, bien sea con Carla, con cualquiera de nuestros programas. Y hablando de eso, no puedo dejar de decirles que este jueves nosotros, los que trabajamos en este canal, tenemos un profundo compromiso con nuestros anunciantes, con las agencias de publicidad, con todo aquel que ha creído y cree y quiere estar en este canal. Vamos a presentarles no solamente lo que hemos hecho durante el último año y que ha sido un compromiso que establecimos en nuestra preventa 2018, sino además ratificar ese compromiso para el año 2019, de ser un canal que le llega a mucho más que los 4 millones de venezolanos que hay regados por el mundo, de ser un canal que les mantiene a ustedes con la mejor información, el mejor entretenimiento, la posición en el rescate de las libertades en Venezuela y además con una audiencia que se ha convertido en una audiencia variopinta mucho más allá que la audiencia venezolana, cosa que nos enorgullece, nos conmueve y nos compromete mucho más. Por eso este jueves será nuestra oferta programática para el año 2019, preventa de BTV 2019. Y también este viernes, será nuestro primer conversatorio sobre el periodismo en el exilio, la libertad de expresión y el rescate de Venezuela, con distinguidísimas personalidades invitadas, encabezadas por el presidente de Bolivia, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, un gran amigo de Venezuela y de la diáspora venezolana, Jorge Ramírez, asesor internacional del presidente Sebastián Piñera de Chile, también con el diputado César Lindarte, diputado del Departamento Norte de Santander, departamento fronterizo, el departamento de Cúcuta, pues lo que es fronterizo con Venezuela y Colombia, y también como invitado especial, quien ha sido un gran luchador y quien ha estado alrededor del mundo denunciando lo que ocurre en Venezuela, el alcalde Antonio Ledezma. Nosotros en EBTV nos sentimos honrados, además tenemos un grupo de periodistas de primera línea, de generadores de opinión, de grandes analistas como invitados a compartir en este conversatorio y por supuesto todo nuestro staff de periodistas y reporteros para estar allí en esto. Esto forma parte de las actividades que en esta semana especial de EBTV hemos querido compartir con la audiencia, con nuestra gente cercana, con nuestros anunciantes, porque es un compromiso que como empresa, como medio, como seres humanos tenemos con la diáspora venezolana y con los países que nos han recibido, tanto físicamente, como nos ha recibido esta ciudad de Miami y este pueblo norteamericano, como los países que reciben nuestra señal a través de las diferentes plataformas. Esto para nosotros es un privilegio, pero también un compromiso. Y eso queríamos ratificarlo y lo ratificamos con hechos, ofreciendo más y mejor programación informativa, más y mejor programación de entretenimiento. Es el compromiso de quienes trabajamos en EBTV y en mi carácter de trabajador de esta señal, de este canal y en mi condición de gerente general, responsabilidad que han colocado sobre mis hombros, tengo que ser vocero de este hermoso compromiso de todos los que trabajamos en este canal. Quería utilizar la parte final del programa para eso. No sé si tenemos una información adicional que dar, Yandri. ¿Tenemos información adicional o ya con esta nos despedimos? ¿O les invitamos a almorzar? ¿Los invitamos a almorzar? Vamos a invitarlo a almorzar a todos ustedes. ¿Dónde nos vamos a ver? En Gran Pollo, porque Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Póngalo ahí, señor director, para que la gente disfrute de lo que es el ambiente de Gran Pollo. Miren ustedes ese ambiente extraordinario. La punta trasera, el pollo en brasa, las empanadas, las cachapas, los tequeños. Ahí lo tienen a la parrilla. Miren ese pollo en brasa con guasacaca y ayaquitas. Además, si los muchachos se quieren comer una pizza, bueno, cómanse su pizza porque en Gran Pollo también la tenemos para ustedes. Venga a visitarnos, venga a pasar un momento agradable, distinto, diferente en el 7890 del Northwest, la calle 52 del Doral. Y si no, ¿usted descargó la aplicación? Bueno, usted entra al menú, escoge lo que quiere porque todo es divino, todo es de primera. Y entonces dice, yo lo paso buscando. O tráigame porque tenemos delivery para ustedes. Ese es Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Nos vemos en Gran Pollo. Amigos, hemos llegado al final de este espacio. La productora del mismo es Yandri Alfonso, nuestro director, el señor Carlos Frick. El ingeniero Wilmer Marchena estuvo a cargo del audio y el video de este programa. Gregory Vargas en la transmisión, habitualmente detrás de estas cámaras, don Alberto Cedillo. Yo soy Carlos Acosta, les invito a continuar con la extraordinaria programación que siempre tiene EBTV preparada para usted. Nos vemos mañana, recuerde, somos tu canal de información. Este programa
fue presentado por... En Pembroke Jewelers compramos tus joyas, tu oro, plata, diamantes y relojes. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. EasyCar. Entras caminando y sales manejando. Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. El Arabito. Comida árabe tradicional.